Nosotros vivimos en un tiempo donde todo está calculado por tiempos. En 4 años me gradúo de la escuela. En 8 horas termina el día de trabajo. Ya el concepto del tiempo es algo que está como en nosotros. Pero si te pones a pensar, Dios es alguien que no tiene principio ni tiene fin. So, comenzando ahí, el concepto del tiempo para Dios es algo que nosotros a lo mejor no entendemos. Que esperar en Dios tiene que ver bastante con la humildad. ¿Por qué digo humildad? Es porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, esforzar las cosas y no queremos humillarnos y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, esperar en Dios tiene que ver con eso, con decir, Señor, en tu tiempo, a tu manera, no a la mía, ¿no? Y creo que cuando esperamos en Dios, recogemos lo que sembramos. Esperar, recogemos algo bueno. Si nos apresuramos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, quizás cosas salgan como no planeadas, ¿no? Y creo que para mí eso significa esperar en Dios, esperar en el tiempo preciso de Dios, cuando Él lo quiere, cómo Él lo quiere. Yo creo que Dios trabaja por propósitos. A lo mejor no lo entendemos ahora, pero para cada cosa Dios tiene, hay un propósito. Yo creo que en el tiempo que estamos esperando para algo en nuestras vidas personales que queremos hacer o lograr, pero vemos que a lo mejor se está demorando, a lo mejor pensamos que Dios no nos está escuchando o que como que se olvidó. Yo creo que en ese tiempo tenemos que pensar, o sea, hay un proceso, ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de enseñar? Siempre Dios va a trabajar contigo. La única forma que Él te va a ayudar a madurar es con la paciencia. Él te va a enseñar cómo esperar por cada cosa que tú quieres. Siempre tenemos necesidades, cosas que queremos, pero la paciencia es la que nos va a dar ese carácter que Él quiere que tengamos para darnos cosas mayores. Tengo una experiencia que recientemente me pasó de lo que no es esperar el tiempo perfecto de Dios. Yo creo que es algo que nos pasa mucho a nosotros, nuestros jóvenes, en lo que es el área de la sexualidad, ¿no? Yo estaba haciendo lo que no debería estar haciendo. Por resultado tuve un bebé, que en este momento es una bendición más grande que tengo, pero al no esperar el tiempo perfecto de Dios, se atrasaron las cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, el estudio, se atrasa un poco, se me hace difícil lo que es en el trabajo, porque ahorita ya no vivo para mí, sino vivo para una persona más, para mi bebé. Yo creo que eso será un buen ejemplo, porque demuestra que yo no esperé el tiempo correcto de Dios. Dios igual, Él toma las situaciones de nosotros y las convierte en bueno. Pero yo creo que si yo hubiera esperado el tiempo perfecto de Dios, si hubiera esperado unos años para cuando yo estuviera listo, todo hubiera sido más fácil de lo que es ahora. Bueno, la Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como el águila. Es una promesa que se activa sobre la vida de la persona que espera. El esperar no es en vano. Dios tiene promesas atadas al esperar en Él, y eso es una de ellas. Lo más importante es de no dejar de confiar en Él. Sigue pidiendo, que Él sabe cada situación, cada petición que tienes en tu corazón, cada necesidad. La Biblia dice en Isaías 28 que el que confía en mí podrá estar tranquilo. Tenemos que confiar en Dios, confiar en Él. Y en Él, en la confianza, en nuestra fe en Dios, que Él lo va a cumplir, que Él lo va a hacer, ahí podemos estar tranquilos.